Hola, bienvenidos a Sueños de G, yo soy Gaby y hoy te voy a mostrar cómo hice estas bolsitas, mirá qué lindas que son y para qué las hice, qué utilidad le voy a dar. Resulta que por esta rejilla que está en el piso, el otro día vi cómo salía una gran cucaracha, así que me imaginé qué podía hacer para tapar ese lugar y voy a utilizar estas bolsas, estos sachets de leche, ¿ves? Y con esto voy a hacer estas bolsitas para tapar ese lugar. Para esta hice una prueba, como estás viendo, y utilicé solamente dos y me salió chico. Saqué bien la medida, esa rejilla mide 20 por 20, así que voy a utilizar para esa medida cuatro de estos sachets. Me hice una plantilla un poquito más grande de 22 por 22 para sacar una medida más grande porque como después lo voy a coser o unir, esto se va a achicar. ¿Ves? Acá está la plantilla que la hice con cartón. Ahora te muestro cómo uno. Voy a juntar las dos bolsitas que abrí, ¿ves? Así de esta manera. Yo me ayudé con un cartón, una tela que está abajo y esta otra telita que la voy a poner arriba. Voy a pasar la plancha bien caliente por el borde tratando de no agarrar tanta cantidad de bolsita, sino más o menos calcular un centímetro, ¿ves? Voy haciendo así, espero un poquito que se pase el calor. Ah, mira, te muestro que me pinté las uñas porque tuve una fiesta. Y una vez que se pasó ese tiempo que, no, que yo puedo tocar, ¿ves? La bolsa y no me quema, voy a despegar la tela. Acá ya se unió, quedó bien pegadito. Pero por las dudas, como esto va a estar afuera y va a tener así como un uso medio rústico de ponerlo y sacarlo cuando tenga que limpiar o barrer, le voy a hacer otra costura de refuerzo usando el mismo sistema. O sea, donde acabo de pegar, voy a volver a doblar y hago exactamente lo mismo. Pongo la tela arriba, la tela abajo y voy a pasar la plancha. Esto queda bien, bien aplastadito y ya no se va a abrir más. Espero el tiempo que necesito para despegar la telita, ¿ves? Como ya te había dicho, y esto ya no se va a despegar más. Queda bien, bien agarrado. Después lo abrís. Yo ya hice otro, como este, porque para mi rejilla necesito cuatro, como te dije. Lo acomodo un poquito y pongo la plantilla arriba. Ahora la voy a remarcar con la birome, todo alrededor. Y recorto, pero no sobre la línea que hice, sino un centímetro más hacia afuera, 1 o 2 centímetros. Yo más o menos le hice 1 centímetro. Así hice los dos rectángulos, los dos cuadrados. Ahora los voy a juntar nuevamente para volver a unirlos con esta especie de termofusión casera. ¿Ves? Apoyo sobre la tela, la otra telita arriba, todo lo mismo, es súper fácil. No sabés todas las cosas que me imagino hacer con estos sachets. Me encantaron, así que voy a empezar a juntar y a pedir que me guarden porque acá en mi casa se consume muy poquita leche de este tipo. Vuelvo a hacer el refuerzo, o sea, donde ya había pegado, donde acabo de pegar, vuelvo a doblar, pongo otra vez arriba y así. Esto voy a repetir en dos costados más, en dos lados más, perdón, dejando uno de los lados abierto. Esto es obviamente cámara rápida, pero voy tocando así con la mano despacito donde veo que está un poco grueso, vuelvo a pasar a la plancha porque quiere decir que ahí no se pegó. Mirá qué bien que queda. Espectacular. Y súper prolijo, ¿viste? Bueno, es como te dije, hacelo de otros lados y dejas un lado abierto para ponerle la arena. Esto no tiene que estar súper lleno, tiene que tener un poco, vos lo vas a ir haciendo a ojo. Porque la idea es que esa arena quede bien en los cuatro lados apoyados sobre el piso para que no salga la cucaracha por ahí, ¿no? Si lo haces muy lleno va a quedar como inflado y los costados se van a levantar. No es la idea. La idea es que justamente los bordecitos queden bien, bien contra el piso. Y bueno, yo voy a hacer para el patio y para el baño también. Mira, yo creo que la mía está bien ahí, así que vuelvo a hacer exactamente lo mismo, pero voy a llevar la arena para todo un lado y después pego otra vez con la plancha y cuando ya termino de hacer esta parte, doblo y hago el refuerzo.
y listo. Esto ya puede quedar así, negro como está. Si no, lo puedes pintar. Yo le hice un diseño que ya te había mostrado cuando empezamos. También le podrías hacer un decoupage y después una buena protección, o sea, un barniz. Eso va a elección. Yo lo pinté de negro sobre lo que estaba, con negro a la tiza. Despinturé la tiza, lo dejé secar. Y arriba, como para que agarre bien este acrílico. Esto es acrílico. No tenía lila en pintura la tiza, así que le puse directamente acrílico. Acá le voy a hacer una florcita en esta. En la otra le hice un mandala que ya había, en otro video ya habíamos hecho, así que no hace falta que te lo muestre. Te lo voy a dejar acá abajo en la descripción, cómo hacer ese mandala, que es el mandala que me sale súper fácil. Y esto sería como una florcita, que puede ser una margarita, algo así. Vos hacés la florcita que quieras, podés hacer las rositas, que siempre vamos haciendo en varios, ya lo hicimos en varios videos y queda hermoso en cualquier lugar. También aprendimos a hacer las hortensias, ¿te acordás? Hortensias, las margaritas, margaritas o yerberas, hojas, las hojas estilo botánico. O si no, puedes dibujar una mariposa, una abeja, qué sé yo, lo que quieras, lo que tenga ganas. O una frase linda también que te gusta, que te gustaría leerla cada vez que mires el piso. Todo sirve. Y una vez que terminé de hacer las hojitas, que las pinté con verde y un poco de blanco, y fui haciéndole algunos puntitos, un puntito por acá, un puntito por allá, también más ramitas entre las flores, entre los pétalos. Bueno, todo queda súper lindo. Esto lo pinté en estos colores un poco turquesa, porque en el lugar donde lo voy a poner, en esa rejilla que te mostré, tengo como un rincón que hay bastante de este color así turquesa, lila, azules, y queda armonioso, así que decidí pintarlo de ese color. Como ves, sigo adornando esto y bueno, ya está. Ahora, una vez que se secó, le pasé el barniz brillante el agua, le voy a pasar dos manos, o sea, lo paso, dejo secar y vuelvo a pasar, porque esto va a estar a la intemperie. Cuando llueve lo tengo que sacar de ahí para que drene el agua, pero después siempre va a estar ahí para que no salgan las cucarachas. Mira, acá hice este mandala, mira qué hermoso. Y bueno, esta es la misma flor pero con otro color, las mismas hojitas, todo igual. Las voy a colocar en el baño, voy a ver cuál. Yo tengo, fíjate, este sistema que se cierra, pero esto ya no funciona, así que necesito de estas bolsitas también. Iba a poner esta, pero en realidad voy a decidir por esta que tiene el mandala, ya que tengo acá una macetita con estos colores y también un porta sahumerio, ¿ves? Con un mandala. Afuera voy a poner el azul y la otra. Y una vez que la pongo sobre la rejilla, voy a reubicar la arena para que quede bien todo alrededor. Como te dije, estos colores, ya que en este rincón tengo, fíjate, ¿viste? Que queda súper armonioso, y también la mesa y la silla. Esto es todo, espero que te haya gustado este súper reciclado, súper original, y que te sirva tanto como a mí. ¡Besos!